Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Imbrigián y esta es la segunda parte de los misterios de la civilización antigua. No es difícil comprender por qué se ha querido ocultar a Armenia, exterminar al pueblo armenio por los secretos que estamos viendo y por los secretos que todavía no mostramos, pero que los hay. Veremos cómo tiene que ver con arca, con arcontes, cómo tiene que ver Hermes Trismegisto, lo que tiene que ver con Armenia y las civilizaciones antiguas, tanto de un lado del continente como del otro. Akenatón, Amenofis, adoraban a los mismos reyes paganos que adoraban los armenios. La diferencia está en que los armenios los adoraban miles y miles y miles de años antes que ellos. Estamos hablando de algo oculto, silenciado. Veamos la segunda parte. Gracias. El reino armenio de Van. En el siglo IX a.C., el mundo antiguo vio el surgimiento de una gran superpotencia, el reino armenio de Van. Las inscripciones cuneiformes asirias llamaron a este poderoso reino Nairi y Urartu. Las inscripciones locales usaron el nombre Yashnili, mientras que la Biblia registró su nombre como Ararat. La amada esposa del rey Menúa de Ararat era la reina Tariria, a quien el rey honró como la gran dama en una famosa inscripción. La palabra armenia, arca, y los arcontes. La palabra arconte es una palabra griega que significa gobernante. Se utilizaba como título de cargo público, rey. Arca, ar. La relación alfanumérica con el alfabeto lingüístico es siempre 9, como ha sucedido en otras partes del primer capítulo. 4 más 5, numérico y alfabeto lingüístico, da 9. 9 por 5, 45. 4 más 5, 9. Y ahí están las letras. 1 y 1 en triángulo. Vemos figuras como el rey, Tigrán es el grande, el máximo exponente de Armenia. Relación con cargo público. Las definiciones armenias de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, tres veces grande, fruto de un sincretismo. Hermes, el dios egipcio Thoth, Hermes Trismegisto, es el dios de la escritura, la astrología y la alquimia. Tres niveles. Ahí está figurando el 3. El 1, 2, 3. Tres niveles. El significado de la palabra Lab en armenio significa estar bien. La palabra Lab está relacionada con Hermes Trismegisto. Salve, es un saludo en latín, es decir, we well. La palabra es componente de tres letras. Observe a Hermes Tri 3, observe el nivel de los números. Maestro de todas las artes y ciencias, perfecto en todos los oficios, escriba de los dioses y guardián de los libros. Hermes, Mercurio y Trismegisto. Tres niveles, tres en el alfanumérico armenio. Tres, materia, alma, espíritu, primera inteligencia. Thank you.
ario, armenio, ario, ar, y la terminación ian. La mayoría, pero no todos los apellidos armenios, terminan en ian o yan. Al final ian o yan, medios de arián, significado del dios Ara, fenicio, fénix, fénix cobre, color de los cabellos de los dibujos, de las imágenes. Prestar atención a los números alfanuméricos que van saliendo para corroborar lo que muestra esta imagen. El sol es casi una esfera perfecta. Su diámetro ecuatorial y el polar difieren solo en 6,2 millas, 10 kilómetros. El radio medio del sol es de 432,450 millas, 696 mil kilómetros. Ahí están saliendo los números, lo que hace que el diámetro sea 864933 millas, 1,392 millones de kilómetros. Podría alinear 109 tierras a lo largo de la faz del sol. Circunferencia aproximada, siempre fíjense en los números: 2.713.406 millas, que significan 4.366.813 kilómetros. Y fíjense en las comparaciones de los números, siempre hay coincidencia. El Stonehenge en Armenia es el Karaunge, que es más antiguo que el inglés llamado Stonehenge. Karaunge es el observatorio más antiguo que existe en el mundo. Oscila alrededor de los 12.500, 13.000 años antes de Cristo, unos 15.000 años de antigüedad. Puede ser más todavía. ¿Qué vemos acá? La estrella Sirio, siempre vigilada en Karaunge, el observatorio armenio, antiquísimo. Nuestro sol, un núcleo, dos círculos, la Trinidad. Siempre el alfanumérico saliendo bien de relieve. Las piedras de Newton, Aberdeen, Escocia. Inscripciones sobre una identificación parecidas al Oldham, que es un alfabeto druida, igual al coincidencia con el alfabeto armenio. Armini Kachotrian, con ambas manos simultáneamente en diferentes direcciones, en modo espejo, y reflejar códigos, y ha estado descifrando los códigos de Leonardo da Vinci. En los Codex Atlanticus hay dos páginas de cartas escritas de imagen de espejo, letras posteriores, tituladas como letras armenias de Leonardo, cuando visita Armenia, dibuja valles y montañas de Tauro en Sicilia. Siempre usando sus habilidades especiales, el poder psíquico. Fue estudiada por científicos y siete doctores oficialmente han confirmado sus habilidades especiales, doctores de gran prestigio de la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, de Estados Unidos y de Europa. Armin Kacherian. La palabra griega Aeskor, que significa Jesús, tiene un valor de gematría de 888, 3 unidades. Jesús en armenio, Ingods, 10 más 8 más 200 más 70 más 400 más 200. La suma da 888. Se puede encontrar en armenio la palabra Isis. Observe el valor numérico de cada una de las letras del nombre Isis: 222, 2 por 2 por 2 por 2, 8. En armenio, Abdi, Eva, último pariente de Jerusalén, se parece mucho a la roca tallada,
ciudad hurrita en la era de Armenia, 1550-1200, en el siglo XIV, una Salim. Se menciona en una correspondencia que se descubrió en Tel Amarna, una residencia de Menofis y Akenetón. Ahí se descubren archivos de una deidad que se relaciona con la Armenia pagana. El caso es que la deidad armenia pagana es muy anterior a los dioses que reinaban en los faraones Amenofis o Akenetón. La piedra filosofal, este conocimiento de la alquimia, fue heredado de Babilonia. Las metas y sueños de los alquimistas europeos eran descubrir la mítica piedra filosofal, un objeto con la capacidad de convertir metales básicos en oro. El símbolo se puede utilizar como clave para descifrar el misterio alquímico. ¿Cuál es el significado de este símbolo? Uniendo los reinos físico y espiritual juntos, ser divino encerrado en la materia. Este trabajo es nada más ni nada menos que poder existir en el mundo material. Unir las partes del símbolo en uno, el uno o el todo. Principio es el principio divino, fuerza mayor, es la clave para encontrar la piedra filosofal en la pirámide de Armenia. Estos números y palabras están en idioma armenio. Varias fotos se ven y varios números que van a coincidir. 1000 por 360 por 365 por 24. 131.486.400. No es coincidencia que pies y pulgadas y cono real egipcio estén conectados con las dimensiones de nuestro planeta. Parece que el arquitecto que diseñó la pirámide de Giza usa una unidad especial llamada Royal Egyptian Cubit, que al igual que la milla náutica y el metro, también se originó a partir de las dimensiones de nuestro planeta. Circunferencia de la Tierra. Y ahí van los números que coinciden. 131.486.400 pies. Se ve que se repite. 365 por 24 días, por 300, por 1000 días del año, por grados, en círculos, por 1000. Bastante coincidencia. Los indios Hopi, la palabra armenia Hoy, Hop, el nombre Hopi significa esperanza, al igual que Hoy, palabra antigua armenia, en alemán Hoffen, en inglés antiguo Hofian, Diohaidi o Haik, acuérdense, en el patriarca armenio, el arquero armenio que con un certero flechazo vence al tirano de Babilonia, convirtiéndose Haik en patrono de Armenia, una divinidad carnal.